Estamos en línea, estamos online, viernes, viernes de Bohemia, el mejor live de viernes por la noche, los sobrevivientes de Survivors. Gracias por estar con nosotros en este viernes 9 de julio del 2021, completamente en vivo, son las 9 de la noche. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Hoy tenemos una Bohemia que nos las debían y la están pagando, la están cumpliendo. Está con nosotros nuestro buen amigo Sabdiel. ¿Cómo estás, Sabdiel? Qué gusto verte. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, mojado y sorprendido por el cambio del clima. Esta vez no estoy en Puebla, estoy en Aguascalientes. Okay. Y no sé, hace rato que salí con lentes de sol y todo estaba súper soleado y ahorita la tromba cayó con todo lo que daba. Bien, muy contento. Sí, una locura. Qué bueno, me da gusto saludarte rápidamente. Saludo a las mujeres. Señoras y señores, Yasmín Fajardo, ¿cómo estás, mi querida Yas? Hola, Marito. Hola, Sabdiel. Hola, Yas. Colada. Estábamos esperando a Sabdiel y de repente dijimos, ¿qué si te quedas? Pues me quedo. Está bien, pues quédate. Estaba en pijama y me cambié por otra pijama. Qué bueno, me parece muy bien para que te vistes. Mira, tú y mi compañero Leo del Arte. Pero bueno. Mi compañero Leo del Arte, a quien saludo afectuosamente. ¿Cómo estás, mi querido Leo? Contento de tener aquí con nosotros nuevamente a Sabdiel. Gracias, Sabdiel, por estar aquí y por cumplir tu palabra, ¿eh? Ese día dijiste, no, yo lo prometo de verdad, lo juro, voy a estar ahí con ustedes, un compromiso, adelante. Y mira. Claro, sin ruidos. Sabdiel. Sin Venga. Ruido de por medio. Eso es todo. Muy bien. Gracias por estar aquí. Saludos, mi querida Yasmín, mi querido Maro. Gracias a ustedes. Saludos, saludos a todos. Oye, primera vez que tenemos una bohemia de cuatro, ¿no? Sí, la bohemia de cuatro, porque habíamos tenido, pero solamente como especiales. Exacto. ¿No? Donde ya había estado Yasmín y también estuvo Guille en un especial de juegos que hicimos. Y bueno, el último que pasó que fue de Shamila Cohen y nosotros tres. Ok, bueno. Pues me parece muy bien, señoras y señores. Sabdiel, él es de Pachuca, Hidalgo, ahorita está allá en Aguascalientes. Él pues es músico, es compositor, muy bueno para los géneros de guapango, bossa nova, rhythm and blues, por supuesto para el pop rock, para la trova. La verdad es que tocas de todo y compones de todo, mi querido Sabdiel. De todo un poco que platicábamos en ese live que intentamos hacer contigo, andabas dando un concierto, lo cual nos pareció muy bueno porque estabas prácticamente como volviendo a retomar después de la cuarentena y otra vez como que nos frena, ¿no? Pues sí, la verdad es que no lo he sentido tanto porque no estoy haciendo tantos shows. Y ahorita tengo uno en Ciudad de México, Foro El Tejedor el 15 de julio y ya es sold out. Y hasta ahorita no me han dicho nada al respecto, o sea, seguimos con todo al pie de la letra como lo han marcado. Tenemos ahí como los protocolos de seguridad muy marcados y como debe ser para que esto se pueda realizar, va a ser este jueves 15 de julio. Y después de eso me voy de promoción a Mérida, creo, y Ciudad del Carmen. Y luego tengo eventos privados. Eso sí, estaba haciendo varios eventos privados. Tengo un par de eventos privados ahí por medio. Y ya vendrán otras ciudades, pero no tantos, ¿eh? Generalmente me aviento unas 12 fechas al mes. Pero no, pero ahorita estoy bien tranquilo. Una o dos fechas así, relajado. Entonces no he sentido. Pero sí he visto compañeros que han tenido que mover algunas fechas o que han tenido que hacer como algún reajuste de horarios. Porque pues, probablemente ahí hay un repunte, ¿no? Eso es lo que se dice. Sí, sí, pues es lo que se está dejando ver. Finalmente, todos los números indican que vamos otra vez para arriba en esta tercera oleada, que para mi gusto había llegado un poquito antes de las elecciones, pero pues curiosamente dicen que llegó después, entonces... Es correcto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien, pues ya estamos, mi querido Leo, estamos ya en online 100%, estamos ahí, la gente se está conectando, invitamos a que compartan, mi querido Leo. Exactamente, invitamos a toda la gente que comparta esta transmisión porque lo hemos dicho una y mil veces, lo bueno se comparte y en esta ocasión tenemos un buenazo a Sabdiel, entonces hay que compartir esto, nos va a cantar, nos va a platicar un poquito más de su vida, cómo la ha pasado en estos días, ¿no? Porque finalmente es eso, platicar del invitado de Sabdiel y pues tratar de hacer una buena charla, tratar de ser una noche amena para todos ustedes.
que a mí en lo particular me encanta que estén conectados y que compartan y que nos comenten como ahorita que ya están comentando. Así es que agradezco bastante a cada uno de ustedes. Gracias. Ok, padrísimo. Mi querido Jazz, tú dices, si nos vamos ya con canciones, ¿o qué hacemos? A mí me encantaría que comenzáramos a escuchar a Sabdiel. La verdad es que estoy viendo que mi conexión está inestable. Un poquito. Entonces, bueno, pues comencemos. ¿Sí? ¿Quieren que toque la guitarra? Sí, mi hermano. Sí, déjame, sí, sería padre. Sí, voy por ella. Por... El piano, lo que, lo que tú tengas a la mano. Es que adelante. Ahora no estoy en mi casa. Vine a ver a mi novia acá a Aguascalientes. Y muy bien. Y me traje una guitarra que ahora les voy a contar. No es mi guitarra de conciertos. Esta guitarra tiene conmigo 16 años. Órale, órale. Y en esta guitarra aprendí a hacer canciones. Entonces me la traje y acá la voy a dejar. Y hace poquito contaba en mis redes sociales que el año pasado grabé una canción con Edgar Oceransky que compuse 13 años atrás en esta guitarra. Entonces, pues para mí tiene un valor muy especial. Así que ahora voy a tocarles. Generalmente toco una guitarra de cuerdas de metal, steel, pero esta es una de cuerdas de nylon. Y sí se siente la diferencia. Ya tenía años que no lo tocaba. No la había desempolvado desde hace mucho. Tenía como unos 3, 4 años guardada mi guitarra. ¿Es de Palacho? No, es una guitarra española. Okay. Que me regalaron mis papás hace 16 años. Y cuando empecé a estudiar guitarra clásica, estudié un par de semestres guitarra clásica. Y esta era la guitarra que usaba. Tiene un valor sentimental muy, muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. Qué y padre. Aquí compuse un montón de canciones, entre ellas esta que les voy a cantar ahorita, que grabé con Edgar Oceransky y que dice así. Ayer cambié mis pasos por si quería regresar. Quité de mi pasado tus cartas viejas y demás. Creía en tus palabras, defraudaste a mi fe. Rompiste tu promesa, por eso no te esperaré. Te fuiste, pensabas que al regresar me encontrarías triste. Pero te equivocaste, ahora me siento más libre. Y he encontrado en otros brazos ilusión. Te fuiste, pensabas que al regresar me encontrarías triste. Pero te equivocaste, ahora me siento más libre. Y encontré en otros labios el amor. Ayer cambié el camino, pues intentaba regresar. Me llevo lo vivido, no necesito nada más. Solté lo que pesaba, recuperé la fe. Desde que tú estás lejos, he vuelto a dormir bien. Te fuiste, pensabas que al regresar me encontrarías triste. Pero te equivocaste, ahora me siento más libre. Y he encontrado en otros brazos ilusión. Te fuiste, pensabas que al regresar me encontrarías triste, pero te equivocaste, ahora me siento más libre. Y encontré en otros labios el amor, el amor. El amor.
buena rola, qué buena rola, mi querido Sabdiel. Esa rola, ¿qué género es? Pues es una balada. O sea, yo la produje con Andrés El Chano Guardado, que es como, digamos, mi productor de cabecera. Y le dimos una onda, digo, para seguir la línea de Edgar Oceransky, que era el que grabó conmigo esta canción. Pues tratamos de conservar como una balada tradicional, pero como con un refresh, ¿no? Como con un toque más actual. La pueden encontrar en Spotify. Y al final, pues yo creo que el resultado estuvo padre. Fue un buen experimento porque ha sido la única canción que me ha tocado producir a distancia. Yo vivía cuando hice esa canción, cuando produje esa canción, yo estaba viviendo en la ciudad de Querétaro. El Chano estaba en Monterrey y Edgar estaba, creo que en Ciudad de México. Y luego otro rato estuvo en Querétaro porque también vive allá. Pero como estábamos en medio de la pandemia, no nos podíamos ver, así que nos tocó producir a distancia. Y sí, yo grabé las guitarras en mi casa, se las mandé a Andrés. Andrés me regresó cosas del estudio, yo me encerraba también. Luego se las mandé a Edgar y así. Y al final lo mandamos mandar y masterizar y mezclar con... Ay, se me fue su nombre. Eric Urbina, que también es un gran ingeniero para la mezcla y el máster, ha trabajado con Juan Gabriel, con un montón de gente, y con Reiki, y yo me quedé muy, muy a gusto con el resultado. Ya lo podrán ustedes escuchar en Spotify y juzgar al respecto, pero fue una experiencia interesante del encierro durante la cuarentena, como ven, para que no digan que nada más estuvimos ahí viendo series de Netflix, también nos poníamos a trabajar. Sí. Oye, pues es que las series también aburren, ¿no? O sea, tanto Netflix también aburre, o sea. No, uno tiene que trabajarle. Uno tiene que trabajar, claro, por supuesto. Sí. Y oye, está muy padre. Apoyarse en la tecnología, ¿no? El rollo de que ahora yo podía grabar las guitarras en mi casa, se las podría mandar al productor que estaba acá y así, ¿sabes? Con un triangular todo, que era algo que era mucho más complicado hace unos años. Pero bien, o sea, fue una buena experiencia. Y además, yo le decía a Edgar cuando hablaba con Luis Lugo, que es el de mi oficina, estábamos viendo lo de la selección de temas, yo le decía, güey, pues yo creo que tiene que ser esa canción con Edgar, porque cuando yo la escribí, digo, además de que somos buenos amigos y tenemos muchos años de conocernos y que yo admiro mucho su trabajo, dije, esto es una balada que no, la neta es que no pensaba grabar, pero para mí Edgar Oceransky es uno de los mejores baladistas que hay actualmente, sin hacer menos la parte autoral, que también es un cantautor tremendo, un compositor tremendo. Y entonces le hablé a Edgar y le dije, oye, hermano, fíjate que tengo una canción que me gustaría que la escuches, porque tengo la inquietud de grabarlo, lo escuchó, le gustó, y así salió. Entonces hubo mucho click, le dejó ahí como todo el corazón y el talento que caracteriza, y estoy muy contento con el resultado. Muy bien. Estudiar resultados, Gabriel. Oye, fíjate que yo tengo mucha curiosidad porque me he echado toda tu discografía, pero diste un salto, no sé si cuántico, pero ha sido de un género al otro, y entonces a mí me interesa o me da curiosidad saber cómo se torna esta evolución, ¿no? Y para que el público me entienda, me encantaría que después de que me contestaras, que tocaras algo de tus principios, algo que te guste mucho, porque iba mucho más en el género, no sé cómo llamarlo, o sea, es el género, pues que no era, sí había tenías guapangos, tenías cosas medio rancheronas, bolerillos por ahí, y de repente he visto cosas que me suenan muy pop, baladillas, y también otras mezclas así como con toques españoles, todo súper interesantes, y ha sido como una evolución para mí que a lo mejor que no seguí tu carrera desde el principio, como muy sorprendente, ¿no? Pues fíjate que yo siempre le he visto una ventaja muy grande, el ser compositor te da la pauta de hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, hay muchos compositores que se especializan en una cosa, ¿no? Que solo hacen baladas, tengo amigos que solo hacen música regional para banda, tengo amigos que solo hacen pop, pues la gente dice pop comercial, pero pues más como baladas pop, o hay otros que hacen puro trap y así. A mí me gusta como hacer de todo. Cuento con la fortuna de juntarme con todos, entonces esto también va enriqueciendo mucho mi proyecto. Lo que decías al principio, sí, digamos que cuando
cuando yo cargaba esa guitarra que les enseñé a todos lados, la música se tiraba más como hacia la pretensión del poder construir canciones con 30 acordes, un poco más como a lo complejo, ¿sabes? Permeado de una familia de melómanos en toda la extensión de la palabra, ¿sabes? Hay un mosaico. Por la parte de mi mamá estaba todo el rock en español, por la parte de mis abuelos estaba el jazz y el blues, por la parte de mi papá estaba la música mexicana, vernácula. Entonces, de alguna manera todo me explotó en la cabeza y yo soy el resultado de haber escuchado durante años de todo, ¿sabes? Eso fue enriqueciendo mi proyecto. Y les voy a hacer como una síntesis. Ahora les voy a cantar una canción de ese tiempo al que se refería Yasmín, en el que empezaba a hacer mis canciones, y yo trataba como de abordar cositas. A ver, esta se me ocurre que describe muy bien hacia dónde se tira esa onda, ¿no? Me quedé con tantas cosas desde el día en que te fuiste. Me dejaste la mitad del corazón y el atardecer más triste. Todo era tan perfecto, de repente te perdiste. No supiste manejar la situación, diste la vuelta y te fuiste. Me dejaste a la deriva en un barco de ilusiones. Todavía se me acelera el corazón cuando canto tus canciones. Yeah, oh. ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿Por qué te llevas mi sonrisa? ¿Por qué robaste lo mejor de mí? Regresa por todos tus sueños, yo solo para que los quiero. No puedo hacer mi herida cicatriz. No puedo hacer mi herida cicatriz. Algo así, ¿no? Como más tirado hacia la onda del blues. Arreglos un poco más complicados, pero pasan los años y uno como compositor tiene que ir cambiando, ¿no? Y cambia según las tendencias de lo que se escucha, porque es normal que si te estás permeando de todo lo que suena en el radio o lo que suena alrededor de ti, vaya habiendo una evolución. Siempre lo he dejado en una frase clara, como un mundo sin cambios es un mundo muerto. Uno tiene que ir evolucionando, y no necesariamente hacia la tendencia de lo mainstream, pero sí se puede ver influido por ello si estás rodeado de la gente que se dedica nada más a hacer esto, ¿no? Y lo resumo en otra frase que sería como: menos ruido, más rock, menos acordes es más, probablemente, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la historia de la música popular. Una de esas personas, Juan Gabriel, el sujeto hacía canciones con 3 acordes, a veces hasta con 2 acordes, ¿sabes? No por eso las canciones eran menos exitosas. Hitazos, ¿sabes? Y también te puedes meter cosas un poco más complejas como Jack Johnson, John Mayer, ¿sabes? Gente que le tira una onda diferente y que sí le mete un montón de acordes a sus canciones y que también son canciones muy buenas, ¿no? Pero entonces en mí tenía que haber una progresión, que es probablemente el salto que hice jazz. Y les voy a cantar una rola de las últimas que la traté de hacer con muy poquitos acordes. Uno tiene que ir trabajando otras cosas, como la temática, la parte melódica, que no tiene tanto que ver con el rollo de la música, ¿no? Entonces, esta dice así. Dejo ir para que encuentres lo que yo no pude darte, para que vuelvas otra vez a equivocarte, ya no conmigo, lejos aquí. Te dejo ir porque rayamos en la línea del cinismo
Y aunque te amo y me amas a lo mismo, sigue el camino, pero sin mí. Te dejo ir porque mereces ser feliz sin tanta pena. No supe amarte, te alejé sin darme cuenta. Cuando volví a besarte ya no te sentí. Te dejo ir, aunque perderte sea una bala en mi cabeza. No es coincidencia que eso rima con tristeza, y que soltar a veces rima con amar. Son muchos menos acordes, ¿no? Entonces hay una evolución melódica, armónica, aunque eso no me deja exento de seguir componiendo, como volviendo a las raíces, ¿no? Y lo que les decía hace rato, de la libertad que te da ser autor, que tú uno un día se levante y dice, hoy quiero hacer una canción que sea una cumbia muy tradicional, o puede ser una cumbia muy sudamericana, algo más latino, o el otro día, por ejemplo... Urbano, también tienes algo urbano por ahí, ¿sabes? Tengo muchas rolas de reggaetón, me encanta. A mí me fascina el reggaetón, digan lo que digan, y a veces me satanizan o me tratan de crucificar los puritanos por eso. Y de hecho saqué un sencillo que se llama Que Nadie Se Entere. Digo, no está tirado al perreo nasty, como a las cosas que hacen en Medellín, o ¿no? Una onda así... que no estoy en contra, me gusta, pero y también busqué a un productor que fuera como más ad hoc a esto, ¿sabes? Tratamos de hacer una onda urbana, yo creo que lo logramos, y eso no me aleja también de lo tradicional. Hace un par de meses me levanté y traía las ganas de hacer un bolero como muy al estilo Bola de Nieve, como el swing y el jazz cuando se confugan, cuando se confabulan y que crean el bolero feeling, que no tiene nada que ver con lo que hacían los Panchos y eso, ¿no? Sino más a la tirada de los cubanos, como este que dice te regalo el filo de mi voz para cortar tu tristeza. Ella tiene el mapa con la ubicación exacta para dar con tu belleza. Te regalo un beso y una flor, un poema de sabines, un bolero para que olvides cuánto duele a veces el amor. Si te vieras con mis ojos, entenderías tantas cosas. Vive en ti la magia pura cuando me hablas y sonríes. Siento que me llama Dios. Es tu belleza mi ventana al paraíso. Cuando me besas, gano el cielo y pierdo el piso. Desde que habitas mi vida, en mi pecho florece un jardín. Como más esa onda, ¿sabes? A lo tradicional. Qué buena está esa rola, ¿eh? Oye, Sabir, tengo aquí en mis apuntes que el 80% de tus canciones son vivencias. Sí, 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 sí. Mucho tiempo estuve casado con la idea que yo no podía componer algo que no hubiera vivido, porque de alguna manera sería como, pues no, como suponer, ¿sabes? Y nunca me ha gustado suponer. Entonces sí, la mayoría de las canciones que escribí o que he grabado son canciones que tienen algo que ver con mi vida, directa o indirectamente. Y ya con el paso del tiempo uno se va volviendo mañoso y se vuelve un compositor de oficio, ¿no? Y ya no necesariamente lo que compusiste era algo que tenía que ver contigo, porque te das cuenta que para ser bueno en algo pues hay que estarlo practicando todo el tiempo, ¿no? Entonces no puedes esperar a que te parta la madre la vida, perdón por lo que dije, o a que algo te mueva, ¿no? Hay gente que dice, no, es que no puedo jugar porque no estoy inspirado, pero fíjense que las veces que me ha tocado dar talleres de composición siempre les digo, componer es un 70% transpiración, 30% inspiración. Eso es rollo de decir, ah, es que no han llegado las musas. No, o sea, tú tienes que estar trabajando todos los días, tratando de hacer una canción.
para que llegue, ¿sabes? O sea, no hay otra forma de hacerlo. Sí, está muy padre romantizarlo y decir, ah, es que hoy estoy inspirado, voy a hacer una canción. Sí llega a pasar, no les digo que no, pero hay que estarlo trabajando y, hay que, y la música te debe de agarrar inspirado para poder realizarlo, ¿cómo ven? Oye, ¿qué llega primero, la música o la letra? Pues en mi caso es muy caótico, ¿sabes? A veces la música, a veces la letra. Siempre les digo que no hay una fórmula en especial. Si hubiera una fórmula, yo creo que todos haríamos canciones, ¿no? O sea, ya te les diría A más B es igual a, ¿sabes? No. Pero no existe. A veces me levanto y tengo una melodía en la cabeza y la estoy trabajando. Por ejemplo, ahorita traigo una melodía que llevo 2 días con ella. Un día entero me la pasé así taladrándome y escuchando en Spotify. Dije, esto ya existe, güey. Esto ya lo escuché antes, ¿no? Me eché casi todas las canciones de Luis Fonsi, me eché un montón de canciones de Leonel García y yo decía, ¿qué? Y les escribí a mis amigos, güey, a ver, te va a pasar una melodía. Tú dime qué estás escuchando, si te recuerda algo. Pero nadie dio con nada, ¿sabes? Y tengo la melodía ahí guardada. Ya le pregunté como a 10 amigos diferentes, músicos y no músicos, y yo estuve escuchando muchas y muchas canciones y nada, ¿sabes? Me voy a hacer una canción de Gianmarco, escuché canciones de Gianmarco y nada, 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 nada. Y eso es lo divertido, porque desde mi punto de vista ya nadie agarra el hilo negro de la música. O sea, todo está escrito, todo está compuesto de alguna manera, las melodías están en el aire, solo que pues las abordas de diferente forma. Y entonces sí, está padre ese ejercicio, y hay que estar componiendo y componiendo y componiendo y componiendo para que uno, cuando de verdad te llega la inspiración, cuando uno está muy sensible, pues ya no te enfrentes como a un problema, como a lo desconocido, a decir, puta, ¿y ahora qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes qué voy? ¿Hacia dónde voy a ir? No, que ya sea algo que tengas como de costumbre y que puedas desarrollar más fácilmente, y de esa manera pues uno se va volviendo un compositor. Qué buena onda, mi querido Leo. Creo que ya tenemos saludos, hermano. Sí, tenemos bastantes saludos aquí de toda la gente que se ha conectado. Muchas gracias de verdad a Pili, saludos, buenas noches. Pili, que nos escucha ya en España, nos ve y nos escucha. Guille García, hola, muy buenas noches. Leo, Maro, Yasmín y Sabdiel, un abrazo. Luego, Carmen Barreras, hola, muy buenas noches a todos. Gracias, Carmen, un abrazo. Pili, dice, un placer que ahora pueda estar Sabdiel, ya que en la otra ocasión nos quedamos con muchas ganas. Ahí está, estaban esperando a Sabdiel. Claudia Sánchez. Yo les prometí que iba a volver sin ruido de por medio. Claudia Sánchez comenta, hola, buenas noches, saludos, gracias, Claudia. Pili, qué padre tu guitarra. Mi hija toca increíble. Haciendo referencia a la guitarra que había sacado, que es la que estás tocando en este momento, Sabdiel. Guille García manda besos, exactamente esa. Muchas gracias. Angélica Castillo, buenas noches, chicos y jazz, gracias. Dice acá Roger Rodríguez, dice, Happy Friday. Gracias, mi querido Roger, allá en Los Ángeles, California, gracias. Pili, dice, preciosa canción. Angélica, buenas noches, Abdiel. Por acá Montserrat Esquerro, dice, hola a todos, gracias, Monse, un abrazo. Por este lado, dice Roger que si puede, dice, botella tras botella, porfa. No me la sé. Ayer lo estaba escuchando, ayer o antier, que salí a cenar, la estaba escuchando y no sabía que la cantaba Cristian Nodal. Sí. Pero es buena la canción, tiene su onda. Me gusta mucho lo que hace Cristian Nodal. Eso es lo que estaba comentando, y he coincidido con varios amigos y comentan lo mismo. Lo que saca Cristian Nodal ahorita está pegando bastante. O sea, sí. No sé, de 10 canciones pegan 8. O sea, es una cosa increíble. Es un gran compositor. Y se basa en la premisa de lo que les dije hace rato. Menos ruido es más rock. Uh-huh. Poquitos acordes, una melodía muy catchy, algo que le queda a la gente y funciona. Esa fórmula la ha funcionado. Y qué bueno que no lo haya dejado porque sigue vigente. Exactamente. Qué bueno. Y hasta dónde llegue, quién sabe, no lo sabemos. Está como en comparativa, no lo sé, ustedes me corregirán los tres, ¿no? Si puedo compararlo con Bruno Mars, que Bruno Mars cada que saca algo, híjole, creo que es muy buen músico también, ¿no? Obviamente, bueno, yo creo que ahí hay un rollo que no se puede comparar, porque sí hay, claro, una desigualdad, ¿no? O sea, esta última rola que sacó Bruno Mars es... Uf. Puta. A mí me encanta. Tremenda, así, con sí, tu armonía, producción y todo. Exacto.
Exacto. Sin hacer menos las que estamos hablando hace ratito, pero exacto, sí está muy, muy fuerte. Muy cañón. Sí, está muy cañón. Sí. Yo también coincido lo mismo y me encantó. Pero yo decía en comparativa de que cuando sacan algo de alguna canción, algún nuevo proyecto, trabajo, pega. Claro. O sea, les gusta. O sea, eso ahí sí creo que van muy, muy, muy iguales, ¿no? O sea, saca algo. Claro. Bruno Mars se pega. Saca algo de Cristian Nodal, pega. O sea, es una cosa tremenda de estos dos jóvenes que la están rompiendo bien, cabrón. Sí. No, además Cristian es muy joven, muy joven. 22 años, creo. Sí. Imagínate. Wow. Y enamorado. Y regalando un anillo de 60 millones de pesos, nada más. Para que... ¿Eh? No, pues así cualquier mujer se enamora así, ¿no? ¿Yas? No, no necesariamente, pero ayuda, de que ayuda. Pero no, o sea, no, bueno. Pero no me molestaría traer 50 millones de pesos en el dedo. No, pues sí, no, exacto. No, te van a cortar el dedo, ¿no? O sea, claro. No. Sí. Pero no. Bueno. Oye, Sabdiel, cuéntame, dime, ¿cuál es la canción que no creías, y me encantaría que la cantaras, que no creías que te fuera a funcionar o que le fuera a gustar a la gente? Dijiste, porque esta la canto porque yo soy, porque yo quiero, y porque me nace, pero no pensaste que a la gente le fuera a gustar tanto como le gusta. ¿A qué diablos volviste? Y es mi canción más coreada, o al menos es de las más conocidas, si no es que la más conocida. ¿Nos la canta? Y yo ni siquiera quería grabarla. Porque era una canción muy personal. Yo la compuse y estaba en mi casa un amigo que es compositor que se llama Salvador Aponte. Y me dijo, ¿qué haces? Y le dije, estoy terminando una canción. O sea, estaba yo detallándole algunas cosas de la música, porque la letra yo la escribí luego, así. Y se la enseñé y se me quedó viendo. Y me dijo, ¿y eso? Y le dije, pues la acabo de componer hace un par de días. Órale. Y se empezó a correr la voz entre mis amigos que yo tenía esa canción, que llegó a los oídos de mi manager, que es Luis Lugo, que también es amigo mío de muchos años. Me dijo, amigo, esa canción la tienes que grabar. Y yo, no, hombre, no, es mía, es para mí. No, sí la tiene que grabar, amigo. Y pues la grabé para el disco Huyamos y a la gente le gustó mucho. Y fue de las cosas que más corean a los shows. Y la rola dice así. Venga. Ya no hay más que hablar. Se te está haciendo tarde. Esta discusión no va a ninguna parte. Cuelga, por favor, y evitemos la pena. Piénsalo muy bien, porque yo no pretendo volver a vivir tu condena. Te conozco y sé que pasa por tu mente. Te traiciona a cada paso el subconsciente. No hace falta discutir por el pasado. Lo intentamos, pero nunca ha funcionado. No me importa saber lo que piensas, ni por qué lo hiciste. Ya ganaste al herirme, no entiendo a qué diablos volviste. Tú no sabes querer. Solo piensas en ti, las mentiras me tienen cansado. Y por fin entendí que el amor está en todas partes, menos a tu lado. Y ahí iba, que la iba la rola, o sea, la grabé. A la gente le gustó mucho y es de lo que más corean ahora, pero yo la neta es que ni siquiera pensaba sacarla. Pues así pasa, ¿no? Así pasa con las grandes canciones. O sea, regularmente hay muchas historias que van enfocadas en esto que acabas de mencionar. Muchos no quieren grabar algunos exitazos.
que, pues, no sé, por alguna razón no las quieren grabar o no las querían grabar, y se transforma en eso, en un hit a nivel mundial, ¿no? Muchas historias así. Sí, pues sí, hay varias cosas que van por ahí así, pero bueno, afortunadamente sí me animé, salió y a la gente le ha ayudado. ¿Qué tiene que ver el éxito de una canción, Sabdiel? Porque hoy te escuchaba que decías, el amor está en todos lados, menos a tu lado. El amor está en todas partes, menos a tu lado. No lo sé, ¿sabes? Voy a parafrasear a Joaquín Sabina. Él dice que una buena canción tiene tres elementos claves. Buena melodía, buena letra y algo que nadie sabe qué es, pero que es lo más importante. Aplica para muchas canciones, ¿eh? Claro. Aplica para todo. O sea, hay una fórmula comercial que dice que los hits musicales no duran más de 3 minutos. Y que el coro tiene que empezar como por ahí de los 30 a 35 segundos, que hace como ciertos parámetros muy específicos de cómo debe estar estructurado un hit comercial, ¿no? Uh-huh. Pero hay canciones que son hits comerciales. Sí, sí, sí. Que rompe por completo con eso, ¿no? Esa canción claro. De Hasta que te conocí. No sabía de tristeza, ni de lágrimas, ni nada que me hiciera llorar. 2 minutos, Juan Gabriel se la pasa cantando estrofas. Y ya casi al minuto 3 entra el coro por primera vez. Hasta que te conocí. Desmadre, 7 minutos de canción. Y es un hitazo. Claro. Millones. Claro. Millones, ¿no? No hay alguien que no se la sepa, aunque no le guste Juan Gabriel. ¿Sabes? Claro. Rompe por completo con los esquemas. Entonces, ahí se cumple la regla, que hay una canción buena tiene algo que nadie sabe qué es, pero que es lo más importante. Está la canción de Bohemian Rhapsody de Queen. Claro, claro. Es una estructura muy compleja. Y si quieres una canción así que se te quede de primera, ¿sabes? Una estructura muy compleja que funciona. Hay muchas rolas de Pink Floyd que también, o sea, son de 7 minutos y que tienen algo. Y, claro. Y así nos podemos ir con todos los géneros. Y también hay canciones muy cortitas que se te quedan y que se vuelven un hit igual, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, la frase que tú citaste hace ratito de la canción de el amor está en todas partes menos a tu lado. Eso es un gancho importante porque es como aventar una granada de fragmentación, ¿sabes? Uh-huh. La tiras del aire y a alguien le va a pegar porque le va a pegar, ¿sabes? Claro. Es una frase contundente y es el hook de la rola, el gancho, lo que hace que la gente se identifique. Entonces eso también le ayuda muchísimo a las canciones. Oye, compositores contemporáneos tuyos, mexicanos, ¿a quién admiras? ¿A quién puedes citar? Leonel García. Sí, es así, me encanta. Para mí, así, el Buki también se me hace un gran compositor de la vieja guardia y del todavía, ¿no? Porque estaba ahí Joan Sebastián, estaba Juan Gabriel, así, ya se han ido muriendo y para mí el Buki es el que queda, que pone cátedra. Y de los actuales, así, Leonel García, mexicanos. Ajá. Sí, nos vamos extranjeros, me gusta mucho Gianmarco, me gusta C. Tangana, me gusta, me gusta Joaquín Sabina, evidentemente. Por Joaquín Sabina yo empecé a escribir canciones. Bueno, me empecé a interesar en la letra. Pues sí, y así. Sí. Y por Fito Páez y Charly García me empecé a interesar en la música. O sea, esas eran mis influencias musicales. Y bueno, de ahí Spinetta y un montón de artistas más. Pero si nos vamos a los mexicanos de la vieja guardia, soy muy fan de José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero. Bueno. Entonces, todo eso fue llenando mi libreta de canciones, de alguna manera, ¿no? Admiración hacia ellos. Qué padre. ¿Algún punto en el que quieras llegar, Sabdiel? O sea, que tú digas, yo quiero llegar hasta este punto, o no sé, en mi carrera, no. o vas fluyendo. Yo voy fluyendo, yo soy mucho más de esa onda. Siempre me han dicho, es que no te encantaría ser famoso. La neta es que no es algo que busque. Yo creo que, mira, llevo muchos años haciendo música, muchos años cantando. Llevo relativamente pocos dedicándome a la música, que esto sea mi trabajo, ¿no? Son como 5 años, más o menos, casi 6, yo creo. Noviembre cumplo 6 años. Sí, noviembre cumplo 6 años de dedicarme a la música ya 100%, como una forma de vida. Si quisiera ser famoso, buscaría otras alternativas. Digo, yo música porque me encanta, por el amor al arte,
y lo que traiga de consecuencia a mi vida, pues ya será consecuencia de un trabajo de muchos años, de mucha constancia, mucha disciplina. Y decirte que quiero mañana, o sea, decirte que quiero en 5 años hacer un auditorio nacional, no, la neta es que no. No lo sé. Porque qué tal que es en 1 año, ¿sabes? Y decir en 5 años ya es ponerle ahí una fecha de caducidad. No, no, y si es en 10, ¿a poco pasa nada? O sea, no tengo prisa. Mientras yo pueda seguir haciendo música, pueda seguir compartiendo con los amigos, pueda seguir viajando y dedicándome a lo que me gusta, ya me siento súper bendecido y súper contento con eso. Y hace poquito lo platicaba con un amigo, le digo, es que yo empecé a hacer esto por diversión. Nadie me pagaba un peso, nadie me pagaba un peso por hacer una canción y por aprender a tocar la guitarra y por estar 8 horas encerrado en mi recámara estudiando. Nadie, ni siquiera pretendía que me pagaran por eso. Lo único que ha cambiado en estos años es que ahora pues recibo pues un incentivo a cambio, ¿no? Digo, y vivo de eso. Pero la constante es que me sigo divirtiendo como cuando nadie me pagaba por hacerlo. Y el día que yo pierda esa diversión, que espero que nunca pase, yo creo que ese día me retiro, ¿sabes? Porque ya se perdió lo principal por lo que estaba yo aquí, que era la diversión y el amor hacia lo que más amo en esta vida, que es pues el arte, ¿no? He dedicado mi vida 100% al arte. ¿Cuántas canciones has compuesto, Sabriel? Un montón. Se me descompuso una computadora, que es con la que empecé y que no tenía un respaldo, y ahí fue un montón. Que al final yo digo, o sea, al principio me dio coraje, pero dije, al final se quedaron las canciones más entrañables, ¿sabes? O sea, pero no las recuerdas todas. Por eso digo que se quedaron las más entrañables. Me acuerdo de algunas que digo, fíjate, yo tenía 16 años y no están tan mal las canciones, 15 años y no, y ya sonaban una canción, ¿no? Y ya las demás, pues tenían que perderse, ¿no? Sí. No, pues, recuerdo Joan Sebastián cuando falleció, no sé si ustedes recuerden, Jazz, Leo, que hablaban de una brutalidad de canciones escritas que nunca grabó, pero hablaban de 16,000, una tarugada así de canciones. Sí, seguro que sí, brutal, seguro que sí. Brutal. Ah, yo tengo amigos que llevan arriba de las 3,000 y ellos no han llegado a los 40 años, ¿eh? Sí. O sea, sí. Pero no sé, o sea, ¿cuántos éxitos puede haber por ahí? Imagínate nada más, enterrados. Yo este año llevo como 30 y tantas canciones compuestas y me considero un compositor no tan prolífico, ¿eh? O sea, sí soy medio vago para hacer canciones, pero ha sido productivo este año, ¿eh? Sí, tengo varias por ahí. Okay. Oye, no sé, quieres preguntar, adelante, me queda Jazz, pero iba a pedir una canción y si quieres volvemos con tu pregunta, ¿te late? ¿Tienes ahí algo preparado, Sabdiel, que nos puedas cantar ahorita? A ver, si gustas, dime la pregunta y ya le damos a la rola. A ver, dale, mi querida Jazz. Te iba a preguntar, yo siempre te veo en la búsqueda no necesariamente de la inspiración, pero te veo buscando cosas. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres encontrar? Y seguramente habrá una canción al respecto, seguro. Yo, en la búsqueda por cómo llevo mi vida, ¿o por qué lo dices? Mira, sigo mucho tus historias, sí, ajá, un poquito de eso, vas para un lado, eres como un nómada. Vas para muchos lados, no tienes como apegos, aunque algo me dice que sí tienes apegos. No, fíjate que soy... Tu familia es algo que de mucho apego para ti, se nota, se libera. No, fíjate que no, ¿eh? Y ellos te van a decir, ellos van a ser los primeros en decirte que soy una persona muy, muy desapegada de ello. Digo, mis abuelos son un pilar muy importante y creo que los que me siguen lo saben, pero pues casi no los veo. Me la paso del tingo al tango, ¿no? O sea, por mi trabajo también durante años me ha costado mucho trabajo estar cerca de ellos como yo quisiera. Pero sí, lo que dices es cierto. Vivo, he aprendido, y de unos años para acá, he aprendido a llevar una filosofía mucho más zen. Eso, ahora soy mucho más relajado, más desprendido de las cosas. Si pasa bien, si no pasa,
pues tampoco pasa nada, ¿no? Algo va a llegar. Y esa misma filosofía se ha visto reflejada en mis canciones. En general, o sea, en la vida, me he aprendido a llevarme la más leve. ¿Por qué? Porque yo era un tipo sumamente histérico y trataba de controlar todo lo que sucedía a mi alrededor. Y al final me di cuenta que eso no me llevaba nada bueno y que yo no podía controlar nada. O sea, yo, como hace rato que les decía, yo me salí con lentes de sol y regresé y había un aguacero de te mueres, ¿no? Y pude regresar muy molesto y decir, oye, ¿pero por qué está el aguacero? Sí, no es que yo tengo una entrevista, bla, bla. Pero pues no es algo que yo pueda controlar. Claro. Yo puedo controlar que veo el sol y me llevo mis lentes. Pero ¿quién iba a saber que en una hora esto se iba a nublar y se iba a caer el cielo? Nadie, ¿no? Entonces ya aprendí cómo a fluir con la vida y probablemente por eso dices que voy ahí como flotando y en la búsqueda. Fíjate que no voy buscando nada, dejo que la vida me sorprenda. Y eso me ha traído muchos resultados. Dicen que para que no te decepciones no esperes nada. ¿Es cierto? Uh-huh. Yo lo único que espero es poder seguir haciendo lo que me gusta. Y que es compartir con la gente que quiero. Para mí, además de mis abuelos, que es un pilar importante, los amigos son un pilar sumamente importante en mi vida. Y poder compartir con ellos el camino de la música es sumamente, pues, algo maravilloso, ¿no? Entonces, ahora les voy a cantar una rola que viene en el disco Fragilidad y que fue el primer sencillo y que también la gente la corea mucho en los shows, ¿no? Se llama Nunca te olvides de mí. Es así. Nunca te olvides de mí y todo lo que vivimos. Guárdalo en ese cajón que nadie más puede abrir, donde escondí tus tesoros perdidos. Fue tan intenso el amor que alguna vez nos tuvimos. En mí no cabe el rencor, no puedo ya olvidar. Cierro los ojos, lo pienso y sonrío. Seguir la vida sin ti fue comenzar desde cero. Murió una parte de mí, pero logré rescatar los recuerdos. Nunca te olvides de mí, de tus domingos descansa. Yo preparaba café, algo de desayunar, mientras bailabas por toda la casa. Nunca te olvides de mí, que yo no pienso hacer. No dejes que nuestra historia se muera con su recuerdo. Nunca te olvides de mí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Eso qué fue? ¿Como un blues? Pues es una balada, ¿eh? Muy popera, de hecho. Muy popera. Pero está padre, a mí me gustó bastante. Muchas gracias. Oye, aquí nos están preguntando, bueno, me voy con los saludos. Nolasco Ja dice, muy buena canción, buenas noches, una verdad. Gracias. Una verdad relativa, dice. Acá de este lado, Adela Tames, excelente programa, felicidades, gracias, Adela, un abrazo. Gracias. Jaime. Mi querido Jaime Ponce dice, hola, las guitarras son como los amores. Te enamoras de una, podrás otras muchas y te quedas con la que te entiende y te acomoda. Felicidades, ¡wow! Buen programa. Don Jaime, sabiduría. Hay algo ahí de cierto en eso, ¿eh? Sí, fíjate que sí. Acabo de recuperar una de mis guitarras que más he querido y que yo creo que ya no la voy a dejar ir nunca. No sé por qué la dejé ir, pero la recuperé y dije, ay, la abracé, dije, ahora sí entiérrenme con ella, por favor, ya que nadie se la lleve. Sí, pero tiene algo de cierto eso que dijeron. Muy bien. Oye, Sabdiel. Dice Pili. Ah, perdón, dime. Sigue. Te voy a decir. Pili dice, uy, sí, Marco Antonio Solís, lo amo. Roger Rodríguez, ¿te gusta Pepe Aguilar? Y dice... Sí. Pili, es muy bueno vivir día a día, sin angustia. Roger vuelve a preguntar, ¿Antonio Aguilar o Pepe Aguilar?
¿Un concierto pues es que es... de Vicente Fernández o los Bukis? Pues es que son cosas muy diferentes, ¿no? O sea, Antonio Aguilar tenía toda la, el corte de la música mexicana. Pepe va más tirado hacia, hacia lo pop, ¿no? Y le ha funcionado. De hecho, la mayoría de sus canciones son compuestas por Fato, que también es un tremendo compositor de la música mexicana, que ha metido muchísimos hits que ya son tradición. Y no sé, pues si quiero agarrarme a los tequilas, pues obviamente Vicente Fernández, ¿no? Si quiero acá ponerme muy old days, así, a disfrutar de pues, Bukis, ¿no? A ninguno le hago el feo, todos me gustan, todos tienen lo suyo, pero creo que hay música para cada ocasión, depende mucho el mood en el que andes, ¿no? Eso es importante. Claro, estamos de acuerdo. Sí. Oye, te iba a comentar, estás en los bares desde los 14 años. Eso te ha dado como mucho colmillo, ¿no? Pues sí, fíjate, necesito más de 2 botellas de Bacardí para caer. Ah, no es cierto. ¿Te pones a Leo? ¿Te pones a Leo en eso? No es cierto. Sí, no a los 14. Pues mi familia tenía un restaurante y yo empecé a tocar ahí. Yo iba a los fines de semana a ayudar ahí al restaurante, ¿no? Como mesero, y un día dejaron la banda que tocaba el fin de semana, no fue, yo ya cargaba mi guitarra a todos lados, y yo pedí que en lugar de ser mesero me dejaran cantar. Me dejaron cantar, y ya como que le agarré el gusto, y dije, no, pues de aquí soy. Pero empecé a coberear como a los 15, casi a los 16, más o menos. Digo, estaba en el restaurante y ahí llevaba mis apuntes y tocaba y hacía mis pininos, pero ya empecé a coberear en lugares como a los 16, 17, que ya me movía de bar en bar, ¿no? Tocando. Y ¿Coberear, perdón, le llaman a que tocabas covers? Sí, sí, sí. Me agarraba canciones de otros artistas que me gustaban mucho y tuve ahí mi banda rock como adolescente rebelde, uh-huh. Y tuve ahí como mis intentos, ¿no? De hacer canciones, pero no me dedicaba a cantar mis canciones, ¿no? De ninguna manera, ni siquiera pensaba hacerlo. Claro. Pasaron los años y ya un día dije, sí, me quiero dedicar a esto, y ya fue cuando agarré mis canciones, grabé un disco y empecé a trabajar en esto. Pero sí son varios años. Más que colmillo te va dando como tablas, ¿no? Claro. Te enfrentas a un público que jamás va a escucharte, o sea, que van a echarse una copa y tú eres música de fondo. Claro, al final de cuentas, ¿no? Nadie pela al que está cantando. Exacto. Pero te vuelves mañoso y eso me volvió un poco más hábil con el público. Ajá. Y yo creo que fue muy importante a la hora de presentar mis canciones, tener ese antecedente de estar tocando para un montón de gente que no tiene ni la más remota idea de quién eres, ni siquiera te va a escuchar. Y de alguna manera me hice varias mañitas para poder captar su atención y que escucharan, o que le prestaran atención a una canción. ¿Cómo qué? Pues primero la seguridad, con la que te plantas en el escenario, eso es sumamente importante, importante, ¿no? El rollo de quitarte esto de que tienes que cantar sentadito y con tu guitarra acá, no entiendo por qué, ¿sabes? O sea, a veces uno sí está cansado, pero pues, quiere sentar, pero no, o sea, tú te paras con la guitarra, tienes un... te das cuenta que el escenario no son 50 centímetros cuadrados a tu alrededor, el escenario es más grande y tú puedes caminar, tú puedes interactuar. Cuando tú eres consciente que tienes la sartén por el mango, de que tú tienes la batuta en ese momento porque está frente a ti el micrófono, y lo que vayas a decir ahí, si a alguien le brinca, va a voltear. Sí. Cuando tú eres consciente de ese poder, claro, las cosas cambian por completo. Claro. ¿Pones atención o me pones atención? Y ya ahí vas como ayudándote para que le, porque es complicado que escuchen una canción que nunca han escuchado, que le pongan atención. Pero al final lo he logrado y yo nada más doy conciertos de mis canciones. Dejé hace muchos años de cantar covers y eso yo lo agradezco infinitamente, porque al final de cuentas el público se ha vuelto muy fiel. Y no me ha dejado solo, lo platicamos la vez pasada, que no sé si se escuchó por el ruidazo que traíamos, pero ahí me cobijaron muy bien en la pandemia, o sea, no se olvidaron de mí, estaban escuchándome en Spotify, que saqué un par de rolas y las compartían y de arriba abajo ahí con ellos, hacía mis conciertos en streaming, hice 2 y ahí estaban, ¿no? Ahí estaban, ahí qué estaban, bueno, y se vendían bien, entonces te das cuenta que
que mi música está cumpliendo su cometido, que es pues tocar corazones y quedarse en ellos, ¿no? Eso es lo más importante desde mi punto de vista. Muy bien. Oye, Sabdiel, aquí nos están preguntando, Billy, ¿cuál es tu lugar favorito para componer a través de los años? Sin lugar a duda, mi recámara de la adolescencia. O sea, puta, ahí escribí cientos de canciones. Ahí aprendí a escribir canciones. Pero con el tiempo uno se va dando cuenta pues que no puedes vivir ahí toda tu vida, ¿no? No puedes regresar ahí cuando quieres componer. Y ya me volví como más camaleónico y más adaptable. Lo que sí es que soy muy fan de componer en la madrugada. Ah, ok. Tengo un déficit de atención muy cabrón. Entonces, si es en el día, ando divagando, ando aquí, como que me cuesta mucho trabajo concentrarme, pues si es en la madrugada, ya, ese es mi momento para hacer canción, en la madrugada. No hay un lugar, pero sí hay un horario. Ya con todo se durmieron. Pero también eres tempranero, entonces duermes poco, Sabdiel, porque yo te veo. Sí, sí. Un par de mensajes poco. Y me contestas tempranito, ¿sí? Sí, duermo poco. Bueno, sé que desvelarse haciendo canciones, no, no voy a despertar tan temprano, pero generalmente, antes de las 7 de la mañana, ya estoy levantado. Ok. Sí. Oye, adelante, mi querida Yas. Venga. Me llama de ti, la atención es tu voz. Tienes una voz medio cavernosa, ronquita. Muy, muy linda. Pero a la vez tienes muchas gracias. Un registro hermoso, o sea, puedes cantar de todo. Te he escuchado justamente todas las tuyas, covers, pero también rancheras, y las cantas espléndidamente. O sea, muchas gracias. De verdad, y tienes una voz como muy... no sé tanto de música, pero sí tienes registro amplio. Sí. Y melodiosa, ¿no? Muy, muy. Es barítono. El registro es barítono. Ok. Hay personas que piensan que es bajo, porque mi voz es grave, pero no es tan bajo. O sea, es más barítono, porque sí llego a alcanzar como algunos agudos, un poco agudos. Y pero muchas, muchas gracias. Pues es lo primero que empecé a estudiar en la música, el canto. Y ya después vino la guitarra, que la guitarra llegó por error a mi vida. Era el piano lo que yo quería estudiar, pero pues no me podían comprar un piano y me mandaron una guitarra. Pero también lo tocas el piano. Eso ya fue en la pandemia. Ok. Sí. ¿De pandemia nada más? ¿Lo haces? Pues tengo como 7 meses tocando el piano, sin maestro. Sí. O sea, tengo más con el piano. Ya voy a cumplir, yo creo que casi un año. Pero, por ejemplo, en enero me vine acá a Aguascalientes y aquí no tenía el piano. Entonces, de enero a abril no toqué para nada. Lo toqué un par de veces que incidentalmente me encontré un piano por ahí, pero pues ya no estaba practicando como generalmente lo estuve haciendo. En diciembre ni de broma estuve practicando, andaba yo en otras cosas. Y entonces tuve un par de meses para tratar de hacerlo. A mí me preguntaron, ¿qué hiciste en la pandemia? La primera parte me compré un piano y me encerré a tocar. Eso fue todo lo que hice. Y ahí empecé a componer canciones. Y la verdad es que tenemos buena relación el piano y yo. Vino a refrescar la monotonía entre la guitarra y mis manos y le dimos un buen uso. Y me ha dado muchos recursos que la guitarra pues no los tiene. Y he encontrado, me acoplo bien con él. Siento que ya nos conocíamos de mucho tiempo. Muchas gracias. Por ahí, y te escucho, por supuesto. Oye, ¿y nos cantarías una ranchera para que te escuche la gente? Claro que sí. Esta se llama Tres Tequilas, ¿no? Caí en tus besos, creyendo tus mentiras. Fue culpa mía por no ver más allá. Ingenuamente creí que cambiarías, que entre tus brazos encontraría mi hogar. Maldita suerte haberte conocido, maldito el día, la hora y el lugar. Puedes contar, pero ya no conmigo, porque a mi vida no vas a regresar.
para curarme el dolor. Me conseguí otros amores y para olvidar tus traiciones ahogué en tres tequilas tu nombre y mi voz. Ya no te guardo rencor, me acostumbré a no tenerte. Hoy le agradezco a la vida haberte querido y no volver a verte. Muchas gracias. Ahí está. Oye, ¿a quién están preguntando? Dime. Mi querida Angélica Castillo dice: tengo una pregunta para Zabdiel. ¿Qué es lo más que te inspira para componer? Esa es la pregunta de Angélica. La vida. En general, la vida. Uno tiene que ser muy observador de lo que pasa a tu alrededor, creo yo, ¿eh? Y ya sobre eso, pues las cosas van fluyendo, pero la vida es como máximo. Ok. Saludos a mi querido Ramón Ramírez. Saludos, compadrito, desde Carretera a Veracruz. Saludos a todos. Un fuerte abrazo a la distancia. Buen viaje. Saludos, mi querido Ramón Ramírez. Pili dice, canta padrísimo. No quisiera que deje de cantar. No lo voy a dejar, no se preocupen. No, sí, ya nos tenemos que despedir, fíjense. Sí, exactamente. Y bueno, acá de este lado, Nolasco Ja, aplausos a Zabdiel. Pero bueno, muchas gracias. Ahí está. Gracias, ahí está, mira. Que te sigan en dónde, Zabdiel. Todas mis redes sociales aparezco como Zabdiel Music en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify también puedo encontrar ahí como Zabdiel. Ahí están mis discos, está el de música mexicana, que ahorita nada más les canté una canción, pero es un disco completo de música mexicana. No nada más son rancheras, son diferentes géneros que tratan de abordar como lo más representativo. Y también está el de Huyamos, el de Fragilidad. Y ahora hoy estoy trabajando en material para sacar un disco nuevo y también estarán incluidos los sencillos que estuve grabando durante la pandemia y cositas así, ¿no? Entonces yo los invito a que me sigan en las plataformas digitales y se quedan con ganas de escuchar más, ahí van a poder escuchar más, ahí van a poder reproducir y de esta manera pues apoyar la música independiente. Así es. Me parece padrísimo. Oye, ¿te parece, mi querido Leo Jazz? Por supuesto, Zabdiel, si nos tocas la última. Claro que sí. Y nos vamos. Esta canción, la última, nos vamos. Aquí. Esta canción se llama Ven y dice así. Una mirada me atrapó. Una caricia me encendió por dentro, sobre tu espalda desperté, abriendo camino con mis besos. Una mirada me bastó para saber a dónde pertenezco. Quiero quedarme y descubrir la magia que esconde tu universo. No quiero pensar qué pasará mañana. Hay que vivir el momento. Bella, toma de mí todo lo que quieras. Tienes la sonrisa que quisiera mirar al despertar. Bella, puedo darte lo que más deseas. Quiero ser culpable de que vuelvas a amar sin perder tu libertad. Somos peligro y emoción, la fe es en un sentimiento. Quiero arriesgarme porque en ti encuentro la paz y mi elemento. No quiero pensar qué pasará mañana. Hay que vivir el momento. Bella, toma de mí todo lo que quieras. Tienes la sonrisa que quisiera mirar. Al despertar, quiero ser culpable de que vuelvas a amar sin perder tu libertad, sin perder tu libertad. Venga, muchas gracias.
Vientos. Oye, esta canción me gustó más que todas las anteriores. Digo, todas son muy buenas, pero yo creo que esta es la que más me gustó a mí. Me quedo Sabdiel, está buenísima, ¿eh? Muchas gracias. Muchas felicidades, gracias, hermano. Oye, pues ya llegamos al final de este programa, mi querido Maro, mi querida Yasmín. Dijimos la última y nos vamos. No vayamos a hacer como en los bares o en las cantinas, que espérate, otra más. Espérate, hasta que nos apaguen las luces, mi querido Leo. Fíjate que aparte acá, bueno, ya llovió ya en donde está Sabdiel, y ahora está lloviendo acá ya en la Ciudad de México. Empieza en algunas partes y nos vaya a jugar pues una mala treta a esto de la lluvia. Pero independientemente de eso, pues Sabdiel está con su novia, es viernes. Si no, ¿cómo se inspira? ¿No? No, ya se me durmió, ya se me quedó dormido. Ese es el reto de ahora, ¿no? Despertarla. Ahorita le voy a cantar para que se despierte. Muy bien. Qué bonito. Qué bien. Muy bien. Bueno, pues, mi querido Marito. Nada más rápidamente, Leo, tenemos entrevista el lunes, padrísima. Nos toca el lunes de lucha libre. ¿A quién vamos a tener? Directamente del Consejo Mundial de Lucha Libre tenemos a Titán, así es, que no se lo pierdan, Titán el Inmortal, que pues también gran luchador, campeón peso welter en el Consejo Mundial de Lucha Libre, entre otras cosas. Nos cuenta de lo que ha hecho en la pandemia, de lo que hizo, y que ahorita ya están presentando de manera presencial en la Arena México, entonces no se lo pueden perder. Así, lunes, 8 de la noche, aquí en Los Sobrevivientes de Une Radio. Gracias, mi querida Yasmín, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, por invitarme. Gracias, Abdiel, por estar de nuevo. Gracias a ustedes. Es un lujo escucharte siempre. Muchísimas gracias, Abdiel. Pasen bonita noche. Gracias, Abdiel. Gracias, Lito. Vámonos. Gracias, Maro. Vámonos. Bye. Excelente noche. Descansen. Hasta el lunes. Chao. Buen fin de semana. Bye. Bye, bye.